Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos días. Por favor, Pilar, me confirmas si ya estamos transmitiendo en vivo. Buenos días, ediles, edilesas, invitados e invitadas para el día de hoy. Sí, señora, ya estamos listos. Listo, perfecto. Entonces, por favor, Pilar, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, siendo las 9:30. Por favor, hacer llamado a lista para verificar el quórum de la comisión y registrar presencia de otros ediles y edilesas. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Pilar, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados de las distintas entidades para la sesión del día de hoy. Comunidad inscrita si la hay, y por supuesto a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, un cordial saludo para todos los compañeros de la corporación, a ti, señorita secretaria, y a los invitados del día de hoy. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos los compañeros, para los invitados a la sesión del día de hoy y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Informo, honorable presidenta, que hay quórum de la sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Además, registro la presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todos y todas. Hoy, 18 de agosto de 2021, en sesión de la Comisión de Gobierno. Un saludo a las personas que nos siguen en nuestros canales virtuales y a los convocados y convocadas para el día de hoy. Presente, Lilia Bella. Carly Patricia Caicedo Camilo. Lili, buenos días, compañeros ediles. Dando gracias a Dios por este día, hoy 18 de agosto del 2021, saludando a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, a los invitados del día de hoy. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buenos días para usted, para Melisa, para mis compañeros ediles y edilesas, para los funcionarios que hacen presente el día de hoy a esta sesión, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos hoy, 18 de agosto de 2021, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy miércoles 18 de agosto de 2021, en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, saludando a los honorables colegas, a ustedes, señorita secretaria, como es de costumbre la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, a los invitados, también un saludo especial, Pablo Emilio Molano, presente, Partido Centro Democrático. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas.
Un saludo a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora y a los invitados del día de hoy, Fabián Peña presente. Lina Ornella Pinzón Arias. Buenos días, Pilar. Buenos días, Melisa. Ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buen día para todos y todas. Hoy en Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, saludándolos hoy 18 de agosto del 2021. Un saludo especial a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Los invitados para el día de hoy, varias entidades que nos acompañan hoy. Bienvenidos, Lina Pinzón Arias presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena Social presente hoy 18 de agosto de 2021 en esta Comisión de Salud, Bienestar y Medio Ambiente, saludando a la ciudadanía que nos sigue, a la administración convocada, a la Junta Administradora Local, a esta señora secretaria. Informe honorable presidente, el llamado lista completo y verificación del quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Gracias, Pilar. Por favor, hacer lectura del orden del día para su aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta 29 del 11 de agosto del 2021, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Quinto tema principal, presentación y socialización del informe del primer semestre del 2021 del desarrollo del sistema distrital Bogotá Solidaria en Casa. Invitado, Secretaría Distrital de Gobierno, el doctor Miguel Ángel Cardoso Tobar, jefe de Oficina Asesora de Planeación, la doctora Ana Yanet González. Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Integración Social. No hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señorita presidenta. Leído el orden del día, lo pongo a consideración de los ediles de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Por favor, expresar su aprobación por chat o por voz. Yo apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día. Edilesa Ana Elsa. Bien, aprobado el orden del día por mayoría. Por favor, Pilar, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia del informe honorable, presidenta, que no hay correspondencia para leer. Bien, siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 29 del 11 de agosto del 2021, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Pongo a consideración el acta mencionada, por favor, expresar por voz o presión con las modificaciones. Aprobar acta 29, aprobar orden del día. Se me desconectó un momentico la internet, pero presente, apruebo nuevamente acta número 29 con sus modificaciones y el orden del día. Aprueba el acta, presidente. Aprobada el acta, por favor, siguiente punto. Quinto tema principal, presentación y socialización del informe del primer semestre del 2021 del desarrollo del sistema distrital Bogotá Solidaria en Casa, los invitados mencionados con anterioridad. Muy bien, muchas de nuevo, bienvenidas a las entidades que nos acompañan el día de hoy. Como fue anunciado en proposiciones desde el día de ayer, esto corresponde a una solicitud que es realizada a la Junta Administradora Local para conceder este espacio, en donde, como pudieron oír, nos contarán sobre el programa, los resultados, Bogotá Solidaria, y asimismo, pues son distintas entidades las que convergen en el desarrollo, en la implementación, en las respuestas a todo lo que requiere poder llegar a las familias, a las personas vulnerables y sobre todo que nace con esta administración en medio de una pandemia.
Entonces, teniendo en cuenta que son distintas entidades, sabemos que ya están organizadas internamente para intervenir, tienen el uso de la palabra para que por favor nos cuenten cuáles son los resultados y las demás disposiciones que tienen para esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Les saluda a las honorables edilesas, a los honorables ediles, a la comunidad presente, los compañeros de las diferentes entidades. Les saluda Reinaldo Duzán de la Secretaría de Gobierno. Yo hago parte de la Subsecretaría de Gestión Local, el equipo de gestión de política local. Con mi saludo les quiero expresar que el propósito de esta solicitud que le hicimos nosotros las diferentes entidades a la Junta Administradora Local de concedernos este espacio que generosamente nos lo han otorgado es para hacerles una presentación del balance que viene en este momento proyectado del Sistema Distrital Bogotá Solidario y la Estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hay un compromiso de la señora alcaldesa mayor que semestralmente se les presente a las juntas administradoras locales y a las administraciones locales cómo ha sido el balance y cómo ha sido el transeguir de estos proyectos, de estos programas y cómo fue la terminación de lo que se denominó el año pasado el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, que hoy migró, pues hace parte de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado. Las diferentes entidades nos hemos unido para elaborar un documento interinstitucional conjunto para que ustedes tengan de primera mano inicialmente les ilustre, les dé la información, les entregue las cifras de cómo ha sido la aplicación, el balance y la ejecución de estos diferentes programas, cómo ha sido el impacto social, cuál ha sido su propósito y cuál ha sido también su evolución en el transcurso del tiempo. Hemos diseñado una presentación en donde cada una de las diferentes entidades vamos a participar, ¿sí?, en el tema que nos corresponde, de acuerdo a lo correspondiente a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Gobierno. Es un documento que se ha diseñado, le ha entregado a ustedes. De cada uno de los diferentes profesionales van viniendo y presentando y a la presidenta de la sesión que nos dé un espacio en donde los señores ediles y las honorables edilesas pueden intervenir y otras personas que así lo quieran hacer con las diferentes preguntas, y una vez se termine ese espacio de preguntas los diferentes profesionales irán haciéndolo para presentarles la respuesta o ampliación a las inquietudes que ustedes tengan al mismo. Hoy nos está acompañando la compañera de gobierno, Ana Janet Garzón González. Ella nos va a hacer la presentación de este documento, va a llevar el control de quiénes son las personas de las diferentes entidades que lo presentan, y de esa manera vamos haciendo la guía cronológica de la presentación de esto. Nuevamente les agradecemos a ustedes, honorables edilesas, honorables ediles, habernos cedido este espacio. Un cordial saludo para nuestra querida amiga edilesa Lilia Abella y a todos ustedes. Buen día para todos y bien pueda seguir, Ana Janet. Gracias, Reinaldo. Buenos días a todos y todas. Buenos días, ediles, edilesas, compañeros de la Secretaría de Hacienda, Planeación, Integración. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos y todas. La presentación del día de hoy, la idea es presentarles el alcance presentarles todo el tema del Sistema Digital Bogotá Solidario en Casa, lo que sea el aumento de ingreso mínimo garantizado, la metodología de la presentación, esa varias voces. La idea es que cada una de las secretarías, de acuerdo con su presentando lo que tenemos
lo que hemos venido, digamos, avanzando en cada uno de estos componentes. La estructura de la presentación. Permítanme un minuto, por favor. Está, digamos que tiene tres grandes etapas. La primera está orientada al tema de las generalidades. En ella se concentran el contexto conceptual y normativo del sistema Bogotá Solidario en Casa, de ingreso mínimo garantizado, todo el tema de la gobernanza y temas particulares de toda la estrategia. La siguiente parte se concentra en el componente Bogotá Solidario 2020. Aquí ya estamos mostrando las cifras de cierre del año 2020. La presentación del año pasado hicimos un avance de lo que llevábamos hasta el momento. En esta presentación tendríamos el cierre de 2020 y posteriormente el ingreso mínimo garantizado. Ya digamos que en este contexto la idea es que cada una de las secretarías van mostrando el avance de acuerdo con sus competencias y en este caso empezaríamos con la Secretaría Distrital de Hacienda. Bueno, muchas gracias, respetados ediles, edilesas, por el espacio brindado el día de hoy. Me presento, mi nombre es Hernán Duarte y hago parte del equipo del despacho del secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, que trabaja en los temas relacionados con Bogotá Solidaria y, por supuesto, con ingreso mínimo garantizado. Para empezar, es necesario comentarles que en el transcurso de este año y medio hemos venido trabajando fuertemente en la consolidación de un esquema de contribuciones y subsidios conocido como ingreso mínimo garantizado o IMG que ustedes ven en la presente diapositiva. Ingreso mínimo garantizado es un mecanismo para consolidar toda la oferta social en una sola herramienta que nos permita tener información sobre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el distrito capital y de esa forma establecer tanto lineamientos de política pública y por supuesto acciones enmarcadas en la superación de dichas condiciones de vulnerabilidad. Es uno del 2020 que se estableció que en el artículo 24 específicamente que el sistema distrital Bogotá Solidaria sería parte constitutiva del esquema de subsidios y contribuciones de la estrategia integral y progresiva del ingreso mínimo garantizado para Bogotá. De esa forma, como lo muestra la siguiente diapositiva, se establece que ingreso mínimo garantizado adopta el mecanismo de focalización, financiamiento, operación y arreglo institucional del sistema distrital Bogotá Solidaria. Y por supuesto, en ese sentido, los fondos de desarrollo local tienen un nivel de importancia junto con otras fuentes de financiación, como el presupuesto general del distrito, donaciones de particulares y organismos nacionales e internacionales. Como vemos en esta diapositiva, el artículo 26, se ha establecido esa vocación de permanencia durante esta administración de esta nueva estrategia y, por supuesto, su conexión con el sistema distrital Bogotá Solidaria que implementamos el año pasado. En la siguiente diapositiva les mostramos para dónde vamos. Les mostramos qué es ingreso mínimo garantizado según el acuerdo 24, según el acuerdo 761 del 2020, específicamente en el artículo 24, se estableció que IMG es una estrategia que busca consolidar el esquema de subsidios y transferencias que permita garantizar, como su mismo nombre lo indica, un ingreso mínimo de manera focalizada a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. Es decir, nos estamos concentrando inicialmente con IMG a atender población pobre y vulnerable. En ingreso mínimo garantizado partimos del reconocimiento, como lo vemos en esa fórmula que les traemos el día de hoy, que los ingresos, que los hogares, perdón, han realizado una serie de esfuerzos que les permiten obtener unos ingresos de manera autónoma. Sin embargo, en muchas ocasiones estos ingresos no son lo suficientemente altos para superar el valor de la línea de la pobreza, o si
lo superan, se pueden presentar ciertas, ciertos choques externos, exógenos, que pueden hacer que los hogares caigan nuevamente por debajo de esa línea de pobreza aspiracional. En ese sentido, en ingreso mínimo garantizado tenemos distintos componentes, como lo vemos en esta fórmula. Una de ellas son las transferencias monetarias no condicionadas o ordinarias, que consisten en la entrega de unas transferencias monetarias según los lineamientos del Comité Coordinador de IMG. Estas transferencias monetarias son no condicionadas porque no están ligadas a la provisión de ningún programa de la oferta sectorial que vamos a ver a continuación. Las transferencias monetarias el año pasado se entregaron en distintos ciclos. Cada uno de estos ciclos, devuélvete por favor a la diapositiva anterior. Cada uno de estos ciclos se entregó en un mes determinado. Sin embargo, a partir de este año hemos sido mucho más juiciosos a la hora de entregar mensualmente este tipo de apoyos económicos. El otro componente de ingreso mínimo garantizado son los programas de la oferta sectorial. En los programas de la oferta sectorial tenemos distintos apoyos, como son las transferencias monetarias, los bonos y las ayudas en especie. Esos programas de oferta sectorial se encargan de proveer apoyos económicos según la misionalidad y los criterios de focalización y priorización de cada entidad distrital que lidera un programa. En esos programas de la oferta sectorial tenemos, por ejemplo, programas dirigidos a distintos grupos poblacionales, como son personas, hogares en condición de pobreza oculta, pobreza evidente. Están dirigidos a personas, cuidadores y cuidadoras de personas en condición de discapacidad, población LGBTI, adultos mayores, entre otras, que a medida que se vayan esos programas integrando a ingreso mínimo garantizado, pues irán contabilizando esos recursos que se le entregan a estos hogares. De esa forma encontramos esas dos diferencias entre las transferencias monetarias no condicionadas que se entregan versus las transferencias monetarias que pueden ser condicionadas o no condicionadas de los programas de la oferta sectorial. Finalmente, otro componente de ingreso mínimo garantizado son los programas relacionados para la reactivación económica, que están dirigidos principalmente a hogares o personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. La diferencia de estos programas de los de la oferta sectorial es que los canales en los cuales se entregan son los de créditos, estímulos y servicios públicos, que a medida que los vayamos identificando y vayamos encontrando la necesidad de activar estos canales según el orden de provisión de estos apoyos económicos, pues por supuesto que harán parte de la estrategia de ingreso mínimo garantizado, pero que realmente en parte del mínimo garantizado. El objetivo de IMG, pues, en esta diapositiva, lograr un gasto público efectivo, ya que estamos consolidando una herramienta de información que nos permita saber cómo es la confluencia de esta oferta social dirigida para la reducción de la pobreza. En la siguiente diapositiva vemos cómo ha sido el proceso, de dónde vamos. Siguiente diapositiva. De dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese orden de ideas tenemos el reconocimiento de unas transferencias monetarias y ayudas en especie que estaban atomizadas, que a medida en que hemos venido reaccionando, por ejemplo, a la emergencia ocasionada por el COVID y este año a partir de ingreso mínimo garantizado, pues hemos venido planteando unas acciones para lograr cierto nivel de articulación entre los distintos apoyos económicos que se entregan a población pobre y vulnerable. Tenemos este sistema escalonado que va reconociendo ese paso a paso desde un escenario de transferencias monetarias y ayudas en especie atomizadas a escenarios posteriores en donde queremos ir acumulando experiencia,
ese conocimiento sobre la estrategia para en el largo plazo llegar a hablar sobre una renta básica universal que no está condicionada y como su nombre lo indica es universal, mientras que la estrategia de ingreso mínimo garantizado está focalizada principalmente a población pobre y vulnerable. En la siguiente diapositiva vemos en la práctica cómo ha sido este proceso de transición. Como les mencionaba y muy ligado con la diapositiva anterior, existe el reconocimiento antes de la pandemia de un escenario en donde teníamos unas transferencias monetarias y en general unos apoyos económicos que se entregaban de manera desarticulada, estaban atomizados y no tenían cierto nivel de articulación entre sí. Sin embargo, a partir de la emergencia ocasionada por COVID-19, empezamos a reconocer la necesidad de que los distintos apoyos económicos empiecen a hablarse entre sí y de esa forma organizar la casa, dado que, como les mencionaba, en el escenario anterior teníamos unas transferencias o unos apoyos que estaban siendo entregados según la misionalidad de cada entidad distrital. Fue a partir de Bogotá Solidaria en Casa donde se establecieron tres canales, transferencias monetarias, bonos y ayudas en especie para lograr cierto nivel de articulación que a medida en que fue transcurriendo el 2020 fuimos incrementando ese nivel de diálogo entre distintas entidades, entre distintos apoyos económicos con el objetivo de ser entregados a población pobre y vulnerable. A partir del sistema distrital Bogotá Solidaria, que como vemos pasó de ser Bogotá Solidaria en Casa ya a ser un sistema distrital, se mantuvieron los canales tradicionales que ya les mencioné, pero adicional a eso realizamos unos pilotos para afinar más el mecanismo de entrega de apoyos económicos en esta estrategia integral. Fue gracias a la participación de la Secretaría Distrital de Hábitat con el programa Arriendo Solidario, a la Secretaría de Educación Distrital con el programa Reto a la U y con la estrategia DAR, Detecto, Aíslo y Reporto, que consistía en la entrega de una transferencia monetaria a los hogares mientras superaban la situación de contagio, que se fue afinando cada vez más este mecanismo de pago de transferencias monetarias y de entrega de otro tipo de apoyos económicos. Para, a partir de este año, hablar sobre IMG. IMG es esa sombrilla que incluye al Sistema Distrital Bogotá Solidaria. Acordémonos que el Sistema Distrital Bogotá Solidaria aportó desde el punto de vista de la experiencia, de los mecanismos de financiación, focalización y arreglo institucional para, a partir de este año, empezar a implementar la Estrategia Integral de Ingreso Mínimo Garantizado. Esta implementación de ingreso mínimo garantizado está establecido según unas fases de integración en donde la primera fase es integrar las transferencias monetarias, la segunda fase los bonos y la tercera fase las ayudas en especie y por supuesto los programas de la confluencia de recursos ligados con el sistema distrital para la mitigación del impacto económico, el fomento y la reactivación económica. Acá es necesario aclarar que este sistema distrital para la mitigación del impacto económico está dirigido tanto a personas naturales como a personas jurídicas, establecimientos de comercio, etcétera, que tienen como objetivo reactivar nuevamente la economía de Bogotá. Sin embargo, a medida en que se empiecen a implementar programas dirigidos de este sistema distrital para la mitigación del impacto económico a población pobre y vulnerable, harán parte de IMG. Como vemos en esta diapositiva, ha sido un proceso de transición de un año y medio en el cual se tiene como objetivo irlo afinando, para que sea un sistema mucho más integrado y de esa forma plantear las conversaciones necesarias para que en el largo plazo lleguemos a hablar sobre una renta básica que no esté condicionada a población pobre y vulnerable, sino a todos los habitantes del distrito. Sin embargo, de nuevo, esa es una visión de largo plazo. En la siguiente diapositiva les mostramos cómo es el sistema Bogotá Solidaria, que como lo mencionaba,
ha sido adaptada para la estrategia integral de ingreso mínimo garantizado. Tenemos una máxima instancia de coordinación que está conformado por la Secretaría de Planeación, Integración Social, Gobierno, Hábitat, Hacienda, Secretaría de la Mujer y un delegado delegado del despacho de la alcaldesa, que para esta ocasión es la Secretaria de Integración Social. Luego de esa instancia de coordinación, tenemos unas instancias técnicas encargadas más de la operatividad de cada canal de apoyo económico entregado. Tenemos el Comité de Transferencias Monetarias, donde la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la Secretaría Técnica del canal, y está conformada por distintas entidades como Planeación, Integración Social, Gobierno y Hábitat. Y tenemos el Comité de Subsidios en Especie, conformado por Integración Social y DIGER. También tenemos el Comité de Bonos Canjeables, que está conformado por Hacienda, Gobierno y Planeación, y en donde la Secretaría Técnica la lleva a cabo la Secretaría Distrital de Integración Social. Entonces, como vemos, tenemos una instancia que se encarga de dar lineamientos de política social y otras instancias más técnicas que se encargan, por supuesto, de la operatividad de cada uno de estos canales de entrega de apoyos económicos. Es importante mencionar que esta estrategia pues está relacionada con el manual de gobernanza del sistema distrital Bogotá Solidaria, que les había mencionado anteriormente. En la siguiente diapositiva le doy la palabra a mis compañeros de planeación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Camila Lara, hago parte del equipo de Bogotá Solidaria desde la Secretaría Distrital de Planeación. Y en esta oportunidad les voy a explicar la consolidación de la base maestra como responsabilidad de planeación distrital y como herramienta de focalización y de identificación de los hogares beneficiarios de esta estrategia de ingreso mínimo garantizado. Entonces, la base maestra, como les decía, es el instrumento que permite identificar a la población que se va a beneficiar. Actualmente está conformada principalmente por los hogares SISBEN, tanto SISBEN 3 como SISBEN 4, para Bogotá. Y desde Planeación nos encargamos de realizar diferentes cruces de información, tanto para validar la información como para actualizarla. En este sentido, tenemos cruces de información con las entidades del distrito, con los registros administrativos como el CIMATI, SIRVE, de tal manera que podamos tener la información más actualizada de los diferentes beneficiarios. Hay información como teléfonos celulares o la información de los miembros del hogar. Por otro lado, también realizamos cruces de información con Bogotá Cuidadora, con la misma intención de actualizar la información de los beneficiarios. Y utilizamos cruces de información con el Censo Nacional de la Población de la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar la calidad de la información, es decir, verificar que no haya documentos duplicados, que el documento coincida con la persona que tenemos registrada, y que podamos verificar dicha información. Estos cruces de información, estas fuentes de información, al final nos dan una base maestra de 5.2 millones de registros que son personas en la base maestra, más o menos 2.800.000 hogares. Y si bien, por otro lado, la base maestra no incorpora variables asociadas a origen étnico o identidad de género, sí, las entidades del distrito están, nos pueden remitir los diferentes listados asociados a esta población, de tal manera que desde planeación distrital podamos identificarlo y remitir los diferentes listados, como les está comentando Hernán, mi compañero de Hacienda en este momento. Dale, al siguiente. Gracias, María Camila. Bueno, junto con la Secretaría Distrital de Planeación hemos diseñado distintos procesos para garantizar el pago de transferencias monetarias. Uno de los procesos
es el de bancarización. Este proceso es importante porque nos asegura que los y las beneficiarios tengan una cuenta de trámite simplificado o un instrumento financiero con alguno de los operadores financieros con los cuales la Secretaría Distrital de Hacienda tiene convenio. Este proceso de bancarización empieza, como les mencionaba María Camila, a partir de la base maestra. La base maestra se convierte en el punto de partida en donde la Secretaría Distrital de Planeación identifica los hogares que están bancarizados y que no están bancarizados en dicha base maestra. Una vez Planeación realiza esa identificación, nos comparte esa información para nosotros remitírsela a través de rutas seguras a los operadores financieros. Estos operadores se encargan de identificar la población que está bancarizada y no bancarizada en sus bases de datos. Nos remiten esa información a la Secretaría de Hacienda y nosotros se la compartimos a la Secretaría de Planeación para que estos actualicen la base maestra. Una vez la Secretaría de Planeación actualiza la base maestra con este cúmulo de información que le remite los operadores financieros a través de la Secretaría de Hacienda, nos envían a nosotros, a la Secretaría de Hacienda, una base de hogares bancarizables. Esa base de hogares bancarizables son los sujetos a las estrategias de bancarización que les vamos a mencionar a continuación. Actualmente tenemos tres estrategias de bancarización. La primera es la bancarización por listado, que consiste en la entrega de los listados al operador financiero para que estos se contacten con los beneficiarios y se inicie el proceso de bancarización. El operador se va a contactar con el beneficiario y le va a decir a través de mensajes de texto cómo realizar la bancarización. La bancarización consiste en descargar unas aplicaciones en sus celulares para que puedan activar una cuenta de trámite simplificado. Esas cuentas de trámite simplificado no tienen ningún costo para el beneficiario. La otra estrategia es la bancarización natural, la cual consiste en que a través de las distintas medios de comunicación que tienen las entidades distritales, se incentiva a los beneficiarios para que de esta forma logren bancarizarse. Y la última estrategia son los giros por móvil. Esta estrategia consiste en que el operador móvil le comunica al beneficiario que tiene un giro a su beneficio. Le da aproximadamente 3-4 días para que el beneficiario descargue la aplicación, es decir, active su cuenta de trámite simplificado y a partir de esa activación ya cuente con los recursos enviados por la estrategia. Sin embargo, si el beneficiario decide no bancarizarse, va a contar después de esos 3-4 días el tiempo suficiente, 30 días, para poder reclamar el apoyo económico. El apoyo de este apoyo económico de los giros se realiza a través de los corresponsales bancarios. Como vemos, esto es un ejercicio que se intenta realizar de manera articulada entre la Secretaría de Hacienda, por supuesto, las alcaldías locales y las distintas entidades del distrito junto con la tropa social. En la siguiente diapositiva, en la parte inferior de ella, les mostramos su apoyo económico a través de una aplicación que refleja los movimientos de una cuenta de trámite simplificado. Mientras que los giros están dirigidos a población que no está bancarizada y consiste en que los beneficiarios tienen un plazo de 30 días para acudir a puntos autorizados por los operadores financieros con su cédula y el código enviado por mensaje texto a su número celular para poder reclamar el apoyo económico asignado. La importancia de implementar las estrategias de bancarización es porque nos permite tener información mucho más pronta sobre el resultado del proceso de dispersión realizado en la población, ya que, como lo mencioné anteriormente, para los giros debemos esperar aproximadamente más de 30 días, 30, 35 días para obtener la información sobre el resultado de la dispersión realizada.
En la parte superior de la diapositiva les mostramos el proceso de pago de la transferencia monetaria. Este es un proceso nuevamente articulado entre la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Hacienda. El punto de partida es que la Secretaría Distrital de Planeación genera los listados de dispersión teniendo en consideración los criterios de focalización y priorización establecidos por el Comité Coordinador de Ingreso Mínimo Garantizado. Una vez Planeación realiza esos listados de dispersión, aplica los criterios de priorización y focalización, nos envía a la Secretaría de Hacienda dichos listados para que nosotros calculemos el monto a girar al operador y por su parte la Dirección Distrital de Tesorería afecte los depósitos que ustedes o que el Fondo de Desarrollo Local tiene en la Dirección Distrital de Tesorería y esta se encarga de enviarle los recursos al operador financiero. Acá se realiza un trabajo importante y es que en la Secretaría de Hacienda lo que hacemos es que si encontramos que en los listados enviados por planeación tenemos población de esta localidad, pues nos aseguramos de afectar los depósitos, de afectar de manera exclusiva el depósito de la localidad para asegurarnos que esta localidad está pagando con sus recursos a sus propios habitantes. Eso no significa que no utilicemos otras fuentes de recursos para el pago de las transferencias monetarias, ya que lo que hemos realizado hasta el momento es lograr las fuentes de financiación las transferencias y vulnerables. Una vez el operador cuenta con esos recursos, transferencias monetarias y tenemos dos resultados, un éxito o un no éxito. Los casos de no éxito se deben principalmente a los rechazos que están explicados a que el hogar, por ejemplo, cambió el número de celular que teníamos registrado en base maestra y que también no lo había reportado el operador financiero para tener información mucho más actualizada, o porque el hogar canceló la cuenta de trámite simplificado. El caso de los no cobros se deben principalmente para los giros, en donde se presentan cuando los beneficiarios no lograron reclamar estos apoyos en los corresponsales bancarios. Para los casos de no éxito, se le comparte esa información a la Secretaría de Planeación para que actualice la base maestra y lleve la trazabilidad del proceso realizado. Y para el caso de los no éxitos, antes de compartirles esa información, los operadores se encargan de devolver los recursos a los depósitos que son utilizados para próximas dispersiones y en la Secretaría de Hacienda nos encargamos de identificar esa devolución por fuente de financiamiento y, por supuesto, compartiré la información a la Secretaría de Planeación para llevar la trazabilidad del ejercicio realizado. En la siguiente diapositiva les mostramos cómo es les mostramos los convenios que tenemos con los distintos operadores de dispersión. Acá encontramos, como les había mencionado, dos unos acuerdos que están dirigidos a población bancarizada y los giros dirigidos a población no bancarizada. Para los abonos a cuenta tenemos Movicuenta con el operador Movi, tenemos Nequi y Bancolombia a la mano con el operador Bancolombia y tenemos DaviPlata con el operador Davivienda. Bancolombia a la mano es el instrumento de dispersión que utilizamos para el caso de la población que no cuenta con un celular en donde se puedan realizar descargas de aplicaciones. Es decir, está dirigido principalmente para los celulares que tradicionalmente conocemos como celular flecha, para que las personas puedan a través de mensajes de texto ligados a la SIM card descargar dicha cuenta de trámite simplificado. Para el caso de población no bancarizada, como les mencionaba, tenemos los giros, en donde tenemos toda la red de pagos de Movigiros y con Davivienda tenemos la red de pagos de Gepti. Cada uno de estos operadores cuenta con distintos canales de atención en donde los beneficiarios pueden
acceder son, por ejemplo, las líneas de atención al cliente, chats, páginas web, a través de las mismas aplicaciones y, por supuesto, a través de PQRs en Bogotá Te Escucha. Acá es importante mencionar que la Secretaría de Hacienda, en los distintos convenios que hemos realizado con los operadores financieros y de los cuales ejercemos la supervisión, ha establecido que a los beneficiarios no se les puede realizar ningún cobro oculto ni cobro por manejo de estas cuentas de trámite simplificado y mucho menos por el ejercicio de bancarización que se realiza. Estos cobros tampoco salen de los fondos de desarrollo local, son asumidos por el Fondo Cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda, quien asume las comisiones que cobran los operadores financieros por los procesos tanto de dispersión como de bancarización realizados por estos. En la siguiente diapositiva le doy la palabra a mis compañeros de gobierno. Bueno, sí, ya en este capítulo vamos a revisar cómo cerramos en el sistema solidario, teniendo en cuenta que la normatividad que se determinó estuvo para digamos, el movimiento de estos recursos en los fondos de desarrollo local estuvo soportada en el decreto 113 de 2020, donde se determinaron medidas excepcionales y transitorias en el manejo presupuestal de los fondos de desarrollo local para atención de la emergencia, que soportaron los diferentes traslados presupuestales y todos los movimientos que se requirieron para atender la emergencia. Y urgencia manifiesta, que determinó pues, toda la contratación directa, el suministro de bienes, la prestación de servicios, ejecución de obras. Se aplicó la contratación realizada en el marco del canal de subsidio en especie para la entrega de ayudas monetarias con el convenio de la Cruz Roja colombiana. Digamos que esta normatividad nos permitió hacer, digamos que, todas las operaciones necesarias para poder atender la emergencia y en esa línea se pues, atendieron 30.743 ayudas entregadas. Se utilizó 5.920.471.400 de la inversión del Fondo de Desarrollo Local. Se hicieron 107.135 dispersiones. 18.000 193.898.62 de inversión de los fondos de desarrollo local y 17.808.134 inversiones de los fondos, para un total invertido de 24.118.370.02. Entonces, con esto empezamos a mostrar en esta parte todos los avances y del cierre del 2020. Y ya en la siguiente diapositiva continuamos de nuevo con la Secretaría Distrital de Hacienda. En la diapositiva anterior, desde la Secretaría de Hacienda, ya que esta está dirigida principalmente por la Secretaría de Integración Social, es que el número total, si te puedes devolver, por favor. El número total de dispersiones realizadas fueron de 127.135 transacciones realizadas. Acá es importante aclarar que, teniendo en cuenta las competencias de la Secretaría de Hacienda, nosotros les proporcionamos informaciones de las dispersiones o transacciones realizadas, ya que la información sobre los hogares, como la veremos más adelante para el canal de transferencias monetarias, está dirigida principalmente por la Secretaría Distrital de Planeación. Acá lo que les podemos mostrar desde la Secretaría de Hacienda es que esas 127.135 dispersiones realizadas equivalen a un total dispersado con recursos del Fondo de Desarrollo Local de 17.808 millones de pesos. Y la inversión del Fondo de Desarrollo Local cuando constituyeron el depósito en la Secretaría de Hacienda fue de 18.197 millones de pesos. Como les mencionaba mi compañera anteriormente, tanto las ayudas entregadas como las dispersiones realizadas en términos monetarios equivalen a un total invertido en la localidad de 24.118 millones de pesos. La información sobre lo dispersado por el Fondo de Desarrollo Local contiene lo relacionado con la entrega de apoyos económicos durante el bono de emergencia que se entregó a comienzos de este año. Ahora sí le doy la palabra a mis compañeros de Integración Social,
quienes les van a proporcionar información sobre las ayudas en especie entregadas en esta localidad. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marcela Daza Rodríguez. Yo trabajo en la Secretaría Estatal de Integración Social, en la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Quiero agradecerle mucho este espacio a los honorables ediles y edilesas por poder compartir con ustedes este trabajo que se ha venido adelantando en el marco del Sistema Bogotá Solidaria. Bueno, para efectos de revisar el tema de las ayudas en especie, los resultados que se están presentando hoy son aquellos que han sido desarrollados por el Fondo de Desarrollo Local. Por eso se presentan las transferencias monetarias y los subsidios en especie en los que participó el fondo. Sin embargo, les vamos a ofrecer cuáles fueron las demás ayudas en especie en este canal y por las demás entidades a la localidad. En cada columna que ustedes ven en este cuadro se encuentra la información de dónde provienen los recursos y quién los administra. Es decir, en el caso de la primera columna, esta cifra corresponde a los recursos que desde el Fondo de Desarrollo Local se invirtieron para adquirir subsidios y ayudas en especie. El canal de subsidios en especie cuenta con dos tipos de ayuda, particularmente el tema del Fondo de Desarrollo Local fue un subsidio en especie. Este estándar fue ofrecido, fue construido desde la Dirección de Nutrición de la Secretaría Distrital de Integración Social, que es el área competente en el distrito para hacer este tipo de revisiones, avales y líneas técnicas sobre alimentación. Por esa razón, el Fondo de Desarrollo Local adquirió y entregó un total de 39.743 ayudas en especie, bajo un criterio de focalización geográfica. Quiero entrar como a explicar en qué se basó esa focalización. Esa focalización tiene distintas variables, dentro de las cuales se encuentran los deciles de pobreza identificados por el DANI, las manzanas o barrios más pobres, que son un reporte de 100 barrios priorizados que había construido previamente la Secretaría de Integración Social para la implementación de una estrategia contra la pobreza que fue adelantado en la administración pasada. Las manzanas de pobreza del DANI una base de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que reporta las zonas con violencia estructural como las manzanas en riesgo no mitigable, de acuerdo con la información remitida por la Secretaría Distrital de ALT. Toda esta información cualitativa y cuantitativa derivada desde distintas entidades dio como resultado unos mapas de pobreza. El mapa de pobreza busca identificar dónde están ubicados generalmente las familias con mayores funciones de pobreza. Al identificar estas zonas, las personas que residan allí reciben esta ayuda. ¿Por qué se implementó ese tipo de focalización? Bueno, primero queremos decir que en Bogotá ni en Colombia se cuenta con un sistema universal o una base de datos única que nos permita saber en tiempo real las condiciones de vida y la información actualizada de cada una de las familias. Lo más cercano que se tiene en términos de pobreza del núcleo familiar está en esta base maestra que fue explicada anteriormente y a través de ella funciona el canal de transferencias monetarias. Sin embargo, para otro tipo de ayudas, la base maestra contaba con una información que de alguna manera no nos permitía llegar a cierto tipo de hogares en situación de pobreza, pero había otros que no habían podido acceder, por ejemplo, al SISBEN o que se habían cambiado de vivienda o de teléfono y no era posible ubicarlos. Entonces, para poder abarcar otras variables que nos permitieran ir más allá e identificar más población pobre, además de la que ya se contaba en la base maestra, se implementó esa estrategia de focalización geográfica. En la siguiente columna, que dice SDIS, eso corresponde a la abreviación de la Secretaría Distrital de Integración Social. Allí encontramos ayudas entregadas en la localidad de Engativá. Estas ayudas tienen o son de dos tipos. Entonces, vemos un total de 3.212 ayudas en especie.
La primera es una canasta familiar alimentaria estandarizada en el canal, de la cual ya les hablé, y la otra es una tarjeta monedero. Esto es cuando hablamos de recursos invertidos por integración social y entregados en la localidad. Ahora vemos la columna SDIS Nación. Queremos indicar que está incluida en esta tabla los recursos de la Nación, no para indicar que son logros ni recursos del distrito, por eso hacemos la aclaración, pero sí es para explicar que estos recursos llegaron a la comunidad de cada una de las localidades y la comunidad fue atendida y son recursos entregados a la administración y la administración se encargó de hacerlos llegar a la ciudadanía. En este caso encontramos en la columna 3, integración, entendiendo como ayudas ofrecidas. Entonces, ahí hay un total de 3.480. Desde la Presidencia de la República, la Oficina de la Primera Dama nos ofreció unas ayudas en especie y la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo también ofreció otras ayudas. Ambas fueron entregadas en especie. Debemos aclarar que no fueron recursos económicos, sino que fueron mercados, para que a través de la administración distrital se hicieran llegar a la ciudadanía. Con estos recursos se entregaron ayudas, como decía, a 3.480 familias. La focalización utilizada fue una focalización geográfica, también a partir de mapas de pobreza. La identificación de las personas a partir de la plataforma Bogotá Cuidadora. Esta plataforma lo que hace es permitir a la ciudadanía inscribirse en muchos de los programas o proyectos que tiene la administración. Dentro de ellos, los que estamos presentando en esta oportunidad, que son los subsidios en especie o transferencias monetarias. Las personas se inscriben allí, en la plataforma, y esta información que consta en una base de datos es recibida por la Alta Consejería TICS, quien se la entrega a la Secretaría Distrital de Planeación, entidad que hace una depuración de esta base para que no haya registros repetidos en general, porque la información sea la más fiable, y hace un cruce con la base maestra y aplica el índice de Bogotá Solidaria. Los resultados de estos cruces, la Secretaría Distrital de Planeación los envía a Integración Social para que a partir de un criterio de priorización, que es que hagan parte de la base maestra y que no cuenten con cuenta bancaria ninguna de las personas del hogar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Juan Pérez, que hace parte de un hogar que está en base maestra, y las personas de su hogar no cuentan con cuenta bancaria, y él tampoco, por eso se remite al subsidio en especie. Y además porque esas personas se inscribió para recibir el subsidio. Entonces son remitidos a Integración Social, en donde nos encargamos de llamar a las personas, ubicarlos y hacerles entrega a cada familia del mercado. La siguiente columna corresponde a la Unidad Nacional, a UNGRD, que significa Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Estos son los recursos que entregó directamente la unidad al IDIGER, al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. En algunas localidades, al inicio de la pandemia, que presentaban situaciones de orden público o presentaban alguna prioridad. ¿Por qué? Por encontrarse en alguna situación ambiental o alguna situación social, de manera que se hizo entrega de algunas ayudas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el IDIGER generaron un acuerdo de entrega en donde la prioridad de estos recursos estaba dirigida a población que identificaron las diferentes entidades que requerían atención social. Por ejemplo, vendedores informales, personas pertenecientes al sector LGBTI, o personas con discapacidad, adultos mayores. Es decir, que en este caso se trató de una focalización poblacional. Finalmente, en la siguiente columna, que hace referencia a ese Fondiger, el Fondiger administra los recursos que tienen que ver con las emergencias. En este orden de ideas establece un plan anual de acción que permite atender o prevenir emergencias porque es una estructura que, en la que están soportados a nivel financiero y técnico para cualquier eventualidad que se presente. Y en este caso, esta programación se dio para entregar unos recursos para atender la estrategia y en este orden de ideas se entregó con estos recursos un total de 1.525 ayudas en especie que fueron entregados a través de tarjetas Sodexo. Tanto las tarjetas monedero como las tarjetas Sodexo están programadas para que las personas las reciban, se activa el recurso y ese recurso se haga efectivo en una plataforma de compra de víveres o de alimentos, de tal forma que las personas con esas tarjetas no pueden retirar dinero, no pueden sacar plata, sino únicamente reclamar alimentos.
Por eso hace parte del canal de subsidios en especie y se presenta la información en esta diapositiva. Entonces, finalmente, para la localidad de Engativá, se tiene un total de 50.814 ayudas en especie ofrecidas a familias de esa localidad. Muchas gracias. Y doctora Diana, ¿con eso concluirían toda la presentación o sigue alguien más? No, ya continuamos. Ok. Bueno, en esta presentación, en esta diapositiva, les mostramos cómo fue el pago de las transferencias monetarias durante Bogotá Solidaria. Por las competencias, nuevamente, la Secretaría de Hacienda, les mostramos acá, es el número de transacciones que se realizaron con los recursos del Fondo de Desarrollo Local. En ese orden de ideas, el ciclo 2 que se realizó entre el 26 de mayo y el 12 de julio del año pasado, se realizaron 3.536 dispersiones que equivalen a un total de 574 millones de recursos del Fondo de Desarrollo Local. El ciclo 3, que se realizó entre el 16 de junio y el 24 de septiembre, se llevaron a cabo 32.459 transacciones realizadas, que equivalen a 4.652 millones de pesos de recursos del Fondo de Desarrollo Local. El ciclo 4, que se llevó a cabo entre el 1 de octubre y el 11 de diciembre, realizó 39.853 dispersiones realizadas, que equivalen a 5.772 millones de pesos, mientras que el ciclo quinto, que se llevó a cabo entre el 11 y el 31 de diciembre, realizó 40.881 número de transacciones, que equivalen a 5.975 millones de pesos. El ciclo sexto, también considerado llamado como bono de emergencia, que se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de enero, en el marco de las cuarentenas por localidades, realizó en esta localidad 10.406 transacciones o dispersiones realizadas, que equivalen a 832 millones de pesos. Acá es importante mencionar que cada uno de estos ciclos de pago que se realizaron en Bogotá Solidaria el año pasado estaban sujetos, por supuesto, a la evolución de la emergencia por COVID-19, a las dinámicas de los programas del Gobierno Nacional y a las decisiones del Comité Coordinador. Como les había mencionado, en este gráfico estamos viendo exclusivamente las dispersiones que se han pagado en su localidad con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Sin embargo, esa no es la única fuente de financiamiento, ya que, como se les había mencionado, existen otras fuentes de financiamiento articuladas para el pago de las transferencias monetarias. A diferencia de lo que se está realizando actualmente en ingreso mínimo garantizado a partir de este año, estos ciclos, como ustedes ven en las fechas, respondían a esa necesidad de la evolución de la emergencia. Lo que hemos logrado con ingreso mínimo este año es lograr una mayor estabilización en los pagos que se están realizando de manera mensual con los ciclos, como lo veremos en próximas diapositivas. Siguiente. En la siguiente diapositiva le doy la palabra a mis compañeros de planeación. En esta diapositiva les vamos a explicar los criterios que tiene que cumplir o las condiciones que tenía que cumplir un hogar para ser beneficiario de renta básica en cualquiera de los 6 ciclos en los que se remitieron giros para este esquema. Entonces, para que un hogar pudiera ser beneficiario tenía que tener Sisbén en categorías A, B o C de Sisbén 4 o categoría D. Sí y solo sí estaba inscrito en el portal Bogotá Cuidadora y decía que necesitaba la ayuda en modo de transferencias monetarias. Por otro lado, también el hogar podía ser Sisbén 3 con un puntaje menor o igual a 30.56 o lo mismo que el hogar se registrara en Bogotá Cuidadora y tuviera un puntaje mayor a 30.56 y hasta un puntaje de 54.86.
Y por último, para los hogares, como les comenté, los hogares de ciertas poblaciones especiales, las entidades del distrito tenían la posibilidad de remitirnos los listados de estos hogares en condición de vulnerabilidad, y se priorizaría se garantizaría su atención. Entonces, estos hogares priorizados fueron remitidos para renta básica por la Secretaría Distrital del Hábitat y la Secretaría Distrital de Gobierno. Los hogares tenían que cumplir alguna de estas tres condiciones para poder ser beneficiarios. Y además, en cada hogar tiene que haber al menos un titular del GIR. Siempre se define un titular, pero al menos una persona bancarizada, mayor de edad, que tuviera un documento válido, no duplicado, que pudiéramos validar su información con la Registraduría Nacional, para poder ser el titular del hogar para cada GIR. En este sentido, si había más de una persona bancarizada que cumpliera estas condiciones, siempre se prioriza a las mujeres y en orden de parentesco. Jefe hogar, cónyuge, hijos, y así sucesivamente. Dale. Es importante tener como siempre presente que los criterios de focalización los define el comité coordinador, y ciclo a ciclo se vuelve a validar los hogares que cumplen esos criterios en el caso que los criterios cambien. Es decir, no hay ningún tipo de exclusión de los hogares, sino que simplemente ciclo a ciclo, desde la Secretaría Distrital de Planeación, validamos que los hogares cumplan los criterios definidos por el comité coordinador. La siguiente, por favor. Otra de las decisiones del comité coordinador tiene que ver con el monto remitido a los hogares y el esquema de complementariedad con los programas de la Nación. En este sentido, para renta básica, en los 6 ciclos hubo un esquema de complementariedad con los programas nacionales de Más Familias en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Esto quiere decir que si un hogar recibía de estos, alguno de estos o más de uno de estos programas, Bogotá Solidaria se encargaría de complementar el valor para llegar al monto definido por el comité coordinador en cada uno de los ciclos. Para el primer ciclo se definieron montos, para todos los ciclos se definieron montos diferenciales para hogares pobres y para hogares vulnerables. Para el primer ciclo se definió un monto máximo de 423 mil pesos y para hogares vulnerables de 178 mil pesos. En el ciclo 2, este monto se definió de 233 mil pesos para hogares pobres y para hogares vulnerables de 160 mil pesos. Para el ciclo 3, 4 y 5 se definió un monto de 240 mil pesos y para hogares vulnerables de 160 mil pesos. Y para el ciclo 6, que fue el bono de emergencia por las cuarentenas localizadas, se definió un valor de 120 mil pesos para hogares pobres y de 80 mil pesos para hogares vulnerables. Con estos montos en mente, les voy a hacer un ejemplo de complementariedad para explicarles cómo funciona el aporte de Bogotá Solidaria. Entonces, por ejemplo, en el ciclo 3, donde un hogar pobre podía recibir hasta 240 mil pesos, se encuentra que un hogar ya estaba recibiendo ingreso solidario de 160 mil pesos. Es decir, este hogar en ese mes 160 mil pesos por ingreso solidario, lo que hace Bogotá Solidaria es complementar con los 80 mil pesos para llegar al total máximo que definió el comité coordinador de 240 mil pesos. Y este análisis se hace con cada uno de los hogares y con la combinación de programas de la Nación que tengan cada uno de los hogares. Dale la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, con esto en mente, podemos entender que, dado este esquema de complementariedad, el total de transferencias monetarias de hogares que recibieron al menos una transferencia monetaria en los 6 ciclos de renta básica, se puede distribuir por hogares que recibieron por tipo de fuentes. Es decir, los hogares que recibieron únicamente recursos del distrito, es decir, que no estaban recibiendo en ninguno de los programas que les mencioné de la Nación,
y que el distrito transfirió el monto que en cada uno de los ciclos es de 374.509 hogares. Aquellos hogares que tuvieron este esquema de complementariedad, es decir, que recibían alguno de los programas de la nación y además el distrito hizo su complemento para llegar al monto definido, fue 309.704 hogares. Y por su parte, los hogares que recibían los programas de la nación y que con los programas de la nación ya llegaban a ese monto máximo definido por el comité coordinador, fueron 149.944 hogares. Para un total de 834.157 hogares que recibieron al menos una transferencia monetaria en los 6 ciclos de renta básica. Y en específico, para Engativá, encontramos que 55.072 hogares recibieron transferencias monetarias, ya sea por el distrito o por el distrito y la nación. Acá en esos 55.000 no estamos teniendo en cuenta cuántos hogares se beneficiaron únicamente por la nación. ¿Listo? Dale. Ahora bien, un poco más a profundidad con la información de la localidad en Engativá, podemos distribuir el total de hogares beneficiarios por fuente de recursos. Entonces, nuevamente, los hogares que se beneficiaron únicamente por el distrito fueron 33.660 y los hogares que se beneficiaron por distrito y nación fueron 21.412 hogares. Ahí tenemos la suma de los 55.000 hogares que les mencioné y acá les presentamos 9.893 hogares que fueron los que se beneficiaron únicamente por los recursos de la nación, para tener un total por las tres fuentes de financiación de 64.965 hogares únicos beneficiados en la localidad en renta básica. Dale. Ahora bien, acá les presentamos la información de los 6 ciclos de renta básica. Estas cifras que ustedes ven ahí no se pueden sumar, puesto que un hogar pudo recibir en más de un ciclo, es decir, es el número de hogares únicos por ciclo, más no hay un total. El total sería el total de transferencias monetarias. Para el ciclo 1 encontramos que 26.020 hogares en la localidad fueron beneficiarios por fuentes de distrito o distrito y nación. En el ciclo 2, 25.206 hogares. Para el ciclo 3 encontramos 32.301 hogares. Para el ciclo 4, 39.872 hogares, para el ciclo 5, 40.871 y para el ciclo 6, 47.384. Este aumento progresivo entre los ciclos nos puede mostrar en parte ese gran esfuerzo que se ha realizado en conjunto con la Secretaría Estatal de Hacienda y los operadores financieros por la bancarización y la inclusión financiera de los hogares. Acá también pueden observar que hay un giro censal que se realizó en el ciclo 3. Lo mostramos aparte porque hace parte de esos listados censales que les mencioné anteriormente, que se remitieron tanto por la Secretaría Distrital de la ABICEP como la Secretaría Distrital de Gobierno, y se garantizó la atención a estos 97 hogares. Dale. Entonces, como les decía, hay hogares que recibieron entre 1 y 6 transferencias y volvemos a los 55.072 hogares únicos beneficiados por recursos del distrito o el distrito y la nación. Vamos que 17.000 hogares, es decir, más o menos el 30%, un poquito más, recibió las 6 transferencias monetarias del distrito en la localidad. 5.947 hogares recibieron 5. 4.338 hogares recibieron 4 transferencias monetarias, 11.618 hogares recibieron 3 transferencias monetarias, 8.683 recibieron 2 transferencias monetarias y 6.751 recibieron solo una transferencia monetaria. Dale.
Ahora, acá les vamos a mostrar un poco la tipología de los hogares. Estas cifras que están acá tampoco se pueden sumar, puesto que un hogar puede tener más de una tipología dentro de su conformación. Sin embargo, nos dan como una pequeña medida o una idea de los hogares a los que hemos logrado llegar en la localidad. Entonces, 34.250 hogares tienen al menos un menor de 18 años dentro de su conformación. 32.113 hogares, que es casi el 50% de los 60.000 que les mostré al principio, tienen jefatura femenina y fueron atendidos. 18.337 hogares tienen al menos una persona mayor dentro de su conformación. 5.121 hogares tienen víctimas. Y 9.823 hogares tienen personas con discapacidad y fueron atendidos en el esquema de renta básica. Dale. Ahora seguimos con el esquema de ingreso mínimo garantizado que comenzó a partir de marzo de este año y yo nuevamente cedo la palabra a mi compañero de Hacienda. Gracias. Bueno, acá lo que mostramos nuevamente, creo que primero mis compañeros de gobierno tienen una información sobre este tema, pero relacionado con lo que les debo comentar desde la Secretaría de Hacienda, es que se han realizado en ingreso mínimo garantizado 48.631 dispersiones o transacciones en lo que va del año, lo cual equivalen a 6.075 millones de pesos que se han dispersado con recursos del Fondo de Desarrollo Local. La inversión con corte a 30 de junio del Fondo de Desarrollo Local con el depósito constituido en la Secretaría de Hacienda ha sido de 7.698 millones de pesos. En la siguiente diapositiva les mostraremos cómo ha sido el pago de esas dispersiones realizadas, pero primero mi compañera de gobierno creo que acá les menciona algo. Gracias, sí señor, digamos que desde el gobierno la idea es mostrar las líneas de inversión en donde se sustenta todo el tema de Bogotá, del sistema Bogotá Solidaria, según la circular Confis 3 del 2020, se definió una línea de inversión denominada sistema Bogotá Solidaria en el sector de integración social, el concepto de gastos de ingreso mínimo garantizado. Y pues allí también tenemos subsidios y posesos con un porcentaje del 20%. Todos los proyectos pues soportan las transferencias monetarias, pues están enmarcados en este concepto de gasto y ahí se han realizado, digamos, todas las actualizaciones y ajustes necesarios para soportar toda la estrategia. Ya el siguiente es el componente de transferencias monetarias, en el cual pues, los fondos de desarrollo local han tenido unas inversiones importantes de recursos. Hemos venido trabajando durante todo este año en los diferentes procesos de transferencias a la tesorería para cumplir con este canal del sistema Bogotá Solidario. Entonces ya en esta diapositiva continuamos con la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. En esta diapositiva estamos mostrando los pagos de transferencias monetarias en los distintos ciclos en el marco de la Estrategia Integral de Ingreso Mínimo Garantizado. Nuevamente, el número de transacciones que se han realizado desde la Secretaría de Hacienda a través de los distintos operadores financieros con los recursos del Fondo de Desarrollo Local. En el ciclo 3, que se realizó entre el 5 y el 13 de abril, en esta localidad se realizaron 8.029 dispersiones que equivalen a 963.480.000 pesos. El ciclo quinto que se realizó el 1 de junio
representa en esta gráfica que se llevaron a cabo 20.437 dispersiones, que equivalen a 2.767 millones de pesos, mientras que el ciclo 6, que se llevó a cabo el 1 de julio, ha realizado 20.165 número de transacciones realizadas en la localidad, con un total de 2.345 millones de pesos. Esta diapositiva nos permite concluir que el Fondo de Desarrollo Local de Engativá ha cofinanciado los ciclos 3, 5 y 6 del ingreso mínimo garantizado, que nuevamente está en función a la evolución de la emergencia, las dinámicas de los programas del Gobierno Nacional, perdón, y por supuesto las decisiones del Comité Coordinador. El ciclo, los primeros cuatro ciclos, como ya les va a mencionar mis compañeros de planeación, estaban dirigidos principalmente a población pobre, mientras que los ciclos 5 en adelante han iniciado la inclusión a población vulnerable. Cuando manifestamos que el Fondo de Desarrollo Engativá ha cofinanciado los ciclos 3, 5 y 6 de IMG, hace referencia a la utilización de los recursos del Fondo de Desarrollo Local. Como ya había mencionado, existen otras fuentes de financiamiento, específicamente el Fondo Cuenta, la Secretaría Estatal de Hacienda, que para este año, a diferencia del año pasado en Bogotá Solidaria en Casa, está financiando aproximadamente el 70% de las dispersiones en todas las localidades y en cada uno de los ciclos de este año. Siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva nuevamente les explico los criterios que se definieron por el Comité Coordinador para que los hogares para beneficiarios de ingreso mínimo garantizado. Para los cuatro primeros ciclos se definió los hogares en pobreza y después se incluyó a los hogares vulnerables en Sisben 4, es decir, se incluyeron a los más vulnerables de los más vulnerables, los hogares en niveles C1 a C5. Y para Sisben 3, aquellos hogares que tuvieran puntajes menores iguales a 30.56. Esto se ha mantenido hasta el ciclo 7 de ingreso mínimo garantizado, que es en el que vamos actualmente. Y nuevamente los hogares tienen que tener al menos una persona bancarizada y un solo titular del giro, que se define como de la misma manera como se definía para renta básica, es decir, una persona mayor de 18 años que tenga una cuenta en Davivienda Plata, Movi, Bancolombia, Nequi, y que tenga un documento válido que se pueda verificar con las diferentes fuentes de información. En el caso de que más de una persona en el hogar cuente con estas características, se priorizará a las mujeres y pues por orden de parentesco. Dale. Otra de las definiciones o decisiones del Comité Coordinador, como les comentaba, es la definición de los montos y el esquema de complementariedad en cada uno de los ciclos. Entonces, para los ciclos 1, 2, 3 y 4 se tuvo un monto básico, digamos, o lineal. Para los hogares pobres era de 120 mil, para el ciclo 4 de 240 mil. En los ciclos 1, 2 y 3, el esquema de complementariedad solo se hacía con ingresos solidarios. Y para el ciclo 4, ya se amplió el esquema de complementariedad, así como se aumentó el monto. El esquema de complementariedad en este caso incluía más familias en acción, ingresos solidarios, devolución del IVA, jóvenes en acción y Colombia Mayor. A partir del ciclo 5, como les muestro en la siguiente diapositiva, este esquema y estos montos cambian en función de otras variables. Dale. Entonces, para el ciclo 5, el Comité Coordinador define unos montos variables que dependen o se rigen por tres principios rectores. El primero es la progresividad, la demografía y la complementariedad. La progresividad tiene que ver con la intensidad de la pobreza, es decir, los más pobres tienen más necesidad. La demografía hace referencia a que los hogares más grandes necesitan más. Y la complementariedad tiene que ver con que los hogares que no reciben de otros programas necesitan más. Dale.
Es decir, desde el ciclo 5 de ingreso mínimo garantizado en adelante se mantiene este esquema de complementariedad, pero además se define un monto variable dependiendo de los tres principios rectores. Este monto variable se definió para el ciclo 5 con un monto, un techo superior de 625 mil pesos en el hogar y un piso de 37 mil pesos. Esto tiene que ver nuevamente con el nivel de pobreza, la composición del hogar y los recursos que recibe de otros programas de la nación. Vale. Entonces, la explicación para los montos en el ciclo 5, o sea, como se las muestro, el nivel de pobreza depende del grupo Sisbén. Entonces, entre menor sea, es decir, categorías A1 a A2, tiene un monto per cápita de 125 mil pesos, a 3, a 4, 108 mil pesos, y así sucesivamente llegamos hasta los niveles C4, C5, que son vulnerables, de 37 mil pesos per cápita. Y esto va a depender del número de personas del hogar. Entonces, se multiplica ese valor por dependiendo del número de personas. Entonces, cuando les decíamos el piso, los 37 mil pesos son para un hogar de una sola persona, en este caso, de grupo Sisbén C4, C5, que además no reciba ninguna transferencia de la nación. Dale. Estos montos al final se definen como por un estudio de casos de cada uno de los hogares. Ahora les explico la información de los hogares atendidos por la fuente de recursos, como ustedes se pueden dar cuenta, entonces todavía se mantiene ese esquema de complementariedad, por lo tanto mantenemos las tres fuentes de recursos. Los hogares que en los cinco ciclos de ingreso mínimo garantizado que se dieron hasta junio, que se beneficiaron únicamente por recursos del distrito, fueron 16.883 para la localidad de Engativá. Aquellos que tuvieron ese esquema de complementariedad, 17.654 hogares, y los hogares que se beneficiaron únicamente por la nación, 14.529 hogares. Para un total de hogares únicos de 49.066 hogares que han sido atendidos al menos una vez por estas en ingreso mínimo garantizado por cualquiera de las tres fuentes de recursos. Nuevamente les explicamos la información de los hogares atendidos por cada uno de los ciclos, puesto que los fueron recibir y los ciclos unidos al mismo marzo correspondientes a los meses de febrero y marzo. Entonces, el máximo de transferencias monetarias que pudo tener un hogar fueron 4. O sea, ciclos unidos, una sola, 3, 4 y 5. Para los ciclos 1 y 2, 7.245 hogares fueron beneficiarios de ingreso mínimo garantizado. Para los ciclos 3, 8.029. Para los ciclos 4, 24.577. Y para los ciclos 5, 29.133 hogares. Dale. Entonces, como les mencionaba, hubieron 34.000 hogares que se beneficiaron tanto por distrito y nación, es decir, en el primer slide que les mostré, la suma de las dos primeras fuentes, de los cuales 13.882 hogares recibieron una sola transferencia monetaria, 13.014 dos de las transferencias monetarias, 1.333 hogares recibieron tres transferencias monetarias y 6.311 las cuatro transferencias monetarias que se han entregado. Pues entregaron entre febrero y junio de 2021. Dale. Acá nuevamente hacemos este análisis por tipología de hogar. Encontramos que 28.708 hogares han sido beneficiados y tienen al menos un menor de 18 años en el hogar. 24.820 hogares tienen jefatura femenina.
12.371 hogares tienen al menos un mayor de 60 años dentro de su conformación, 3.789 tienen víctimas y 7.089 hogares tienen personas con discapacidad. Nuevamente les recuerdo que estas cifras no se pueden sumar, pues que un hogar tiene más o puede tener más de una tipología de las descritas dentro de su conformación. Dale. Con esto finalizaríamos este informe de resultados hasta junio de 2030 de los dos esquemas 2021. No sé si gobierno quiera tomar la palabra en este momento para cerrar. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la atención, digamos, a esta presentación. Pues ahora damos paso a todas sus observaciones, inquietudes, preguntas que estamos consignando pues, en la relatoría de esta sesión y que estamos atentos a responder en este espacio. Entonces, pues les damos la palabra a ustedes para todas las preguntas que tengan y que podamos responder. Gracias a todos nuevamente. Muy bien, bueno, muchas gracias a las entidades por su presentación. Entonces damos paso al uso de la palabra de los ediles y edilesas. Por mí indican, no veo manitos levantadas. ¿Algún edil o edilesa solicita la palabra? La edilesa Lilia Bella Bojacá tiene el uso de la palabra, posteriormente la edil Ernesto. Adelante, edilesa. Gracias, edilesa. Un saludo muy cordial a los funcionarios y las funcionarias presentes en esta sesión y, por supuesto, especial saludo al doctor Reinaldo, que me alegra mucho que haya hecho presencia en esta sesión. Evidentemente el tema medio de la crisis que ha tenido que afrontar el país, la ciudadanía y en el caso de Bogotá, el gobierno de la alcaldesa Claudia López, tuvo una respuesta en materia de ayudas a poblaciones que lo requerían. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer control político y seguimiento a este proceso y me parece muy acertada la presentación en este momento, presente hoy, que se está cuestionando que Bogotá está llevando todos los recursos para sectores diferentes a los aspectos sociales. Aquí el debate también es que no hay dinero para otras obras y que todo se fue para el sector social. Bueno, creo que queda claramente identificado que el proceso de atención a poblaciones vulnerables está en curso y se llevó a cabo en lo que ya fue un proceso para un periodo preciso y que cumple hacia 55.000 ayudas que fueron destinadas con un porcentaje importante de participación de las localidades, del distrito y de la nación. En consecuencia, creo que en la ciudad de Bogotá, como alcancé a escuchar en una de las partes de la presentación, empieza a constituirse un sistema de renta básica, que es la que se está haciendo exigible al gobierno nacional, una renta básica ya que permita que la crisis, que aún no termina, porque
el tema de la pandemia se mantiene y aún no estamos viviendo el periodo post-pandemia y no podemos decir cuál es efectivamente la realidad de pobreza y de crisis que afecta a la ciudad y que generará que este proceso de ayudas, de unas respuestas acertadas para el manejo de estas situaciones complicadas tengan que ampliarse, repotencializarse y generar mayores alternativas a otras poblaciones que no alcanzaron a ser cubiertas con el proyecto tal como ha sido presentado el día de hoy, con una intervención interinstitucional que es un paso muy interesante. Yo he estado en tipo de proyectos de esta magnitud, no los había conocido, con una actuación interinstitucional tan clara y tan interesante como ha sido presentada el día de hoy. Que quedan poblaciones por atender en Engativá, sí. Aquí la característica de una localidad donde el 87.3% es calificado en el SISBEN que anteriormente y la estratificación que se manejaba antes en estratos 3 y 4, una población que sufre el rigor de un modelo económico muy complejo que genera crisis, que genera hambre, que genera desempleo, y esta población lo vive a partir de una precisión que se ha vuelto muy famosa, de la pobreza oculta, que es una pobreza real, que en nuestra localidad es completamente real y que genera que muchas poblaciones, incluidas de propiedad horizontal, de barrios históricos de nuestra localidad, pues queden por fuera de estas ayudas, porque esta pobreza aún no está claramente identificada. Sí, me tomaré un minuto más de la segunda intervención. En consecuencia, creo yo que se empieza a gestar esa oportunidad para sectores que lo requieren de una renta básica que ojalá se pueda profundizar y pueda garantizar una mayor atención a poblaciones que, como señalo el caso de Engativá, quedan por fuera de este tipo de beneficios por la naturaleza de la focalización que se está utilizando. Pero que, como lo decían en una de las presentaciones, ya empieza a vislumbrarse de otra manera, es decir, garantizando que las ayudas no solamente deben ir destinadas a los niveles SISBEN 3 y 4, sino que pueda mirarse la población en toda su integralidad. Dejo unos minuticos para una segunda intervención de ser necesario. Gracias por esta presentación tan interesante, que obviamente, como lo anunciaron, esta presentación llega cada día, porque vale la pena tenerla como instrumento de socialización de cara a las comunidades. Gracias. A usted, en el uso de la palabra, el edil que anteriormente le dijo José Cornelio Bernal. Gracias, presidente. Tengo una pregunta con unos comentarios.
¿Se prevén nuevos ciclos de dispersión? Sí, creo que es la palabra adecuada. Puesto que no se avisora por lo pronto que se considere levantada el riesgo de, sí, levantada el riesgo de contagio con esta pandemia. Eso por una parte. Y me preocupa sobremanera en el sentido de que si llegaran a preverse nuevos ciclos, entraríamos en una etapa de resolución de un conflicto que está planteado en este momento. Ayer hubo una sesión en el Consejo de Bogotá a ese respecto, en cuanto a un nuevo rescate social que está pensado por un monto de 1,8 billones de pesos, de los cuales 1,2 está destinado a que llegue a los bolsillos de los dueños de los buses de Transmilenio. Y 1,2 billones de pesos es bastante más dinero de lo que ha invertido esto. La solución. La atención de la situación. Desde ese punto de vista, debería pensarse si en caso de que hubieran nuevos ciclos de dispersión, se recurriría de nuevo al Fondo de Desarrollo Local, como se hizo en 2020, por decisión de la administración central, o al menos habría alguna discusión que pudiéramos hacer nosotros como Junta en tanto distribuidores de presupuesto. Me gustaría que fuera precisa la respuesta. Muchísimas gracias. A usted, Edil, sigue en el uso de la palabra el Edil José Cornelio Hernández. Presidente, gracias. Darle la bienvenida y felicitar a los funcionarios de la administración por el informe. Se ve el trabajo que han realizado. A mí me gustaría saber y preguntar, ¿hasta cuándo va este programa y de dónde van a salir los recursos para seguir retroalimentando este programa de ayuda solidaria? Y si hay un ponderado de las personas que se han quedado sin atender, si ellos tienen conocimiento, porque tengo un caso de un señor Everardo de Barrio Los Campos, que es una persona que sufrió un accidente, fue operado y no tiene ningún ingreso, nunca le han hecho visita, no ha sido favorecido, tiene SISBEN tipo 3, C3, C tipo subsidio, SISBEN tipo 3, y no ha sido tenido en cuenta para estas ayudas del bono solidario, cosas de esas, una ayuda, y es un señor que está en enorme grado de necesidad y de pobreza. Me gustaría conocer si se han hecho nuevas visitas, si tienen en cuenta esa población, a cuántos más o menos asciende la población no atendida, y si se piensan en esta nueva etapa beneficiarlos. Y otro tema, hay una señora que recibe un bono de 80 mil pesos, un bono de 80 mil, un auxilio de 80 mil pesos. Le estaban después, por el problema del COVID-19, le aumentaron el doble, 160 mil, pero de un momento a otro no volvieron a girarle. ¿Cuál es el problema que se presenta con ese tema? ¿Por qué no le continuaron girando los recursos a esa señora? Y si hay algún inconveniente con este tema, algún problema para que no le sigan girando, o hay algún error en el sistema, en fin. Me gustaría conocer ese problema, cómo se puede solucionar, pero sí me atañe mucho lo de las personas que no han sido beneficiadas por este proceso. Realmente no sé si se tiene en cuenta más de los de extrema pobreza, o todos los que tienen SISBEN van a ser beneficiados, porque hay un problema, hay unas personas
que son calificadas con un SISBEN muy alto y resulta que no tienen acceso a esos auxilios, a ese ingreso solidario. Me gustaría conocer, felicitarlos por el informe y aquí están abiertas las puertas de la Junta Administrativa Local para cuando se les ofrezca hacer claridades y hacer presentaciones con mucho gusto en nombre de la Junta Administrativa Local. Bienvenidos y felicitaciones. Gracias, Presidenta. A usted, Edil, y no más solicitudes del uso de la palabra. Por favor, Edil Belisario, ¿me concede el uso de la palabra? Adelante, Presidenta. Bueno, muchas gracias, Edil. De nuevo, bienvenida la presentación, el tema con el cual damos también a la comunidad la información de muchas inquietudes que se puedan haber presentado. Específicamente y pues teniendo en cuenta, como lo decía en el principio, que este es un programa que cae como anillo al dedo, perdón por la expresión, en medio de una pandemia, que de forma muy clara se ve ese enfoque que tiene la administración de atender a la población que más lo necesita, pero sabemos que hay detalles que tal vez no nos ha quedado claro en medio del proceso. Hago específicamente alusión a un caso que muy amablemente desde Secretaría de Gobierno me han estado ayudando y asesorando, pero tristemente no todas las personas tienen forma de comunicarse para saber cómo acceder al beneficio cuando aparecen en plataforma, pero no les aparece el dinero en ninguna cuenta. Muy bien lo decía uno de los funcionarios, que hay distintos canales con los operadores que se han hecho como los procesos, creo que era de Hacienda, que específicamente abordaban el punto con los bancos, con las plataformas que hay disponibles, e incluso con las personas que no tienen celulares o teléfonos inteligentes, cómo hacerlo a través desde la SIM card. Pero específicamente hay casos en donde de alguna forma con algún amigo, algún vecino, alguna persona que ha dicho usted no aparecerá como beneficiario en la plataforma, miremos, intentemos, y aparecen las personas como beneficiarias desde el año pasado con giros, pero nunca los han ido a reclamar. Me gustaría saber de qué tipo de canales disponen las personas cuando ocurren estos casos y no necesariamente que tengan que acudir a un edil para que haga todo el proceso de hablar con un funcionario y con otro y con otro y con otro, estar con el chiste de dónde le pueden dar respuesta, que es prácticamente lo que me pasó a mí, pero sí poderlos orientar, cuál es ese canal que les sea fácil, que lo asesore, porque en los bancos no dan respuesta, dicen no, a usted no le aparece nada. Bancolombia, no, usted no le aparece ningún beneficio. Onda Vivienda dice, no, usted no le aparece nada. Móvil, todos los canales que nos mostraban que se supone son los habilitados para hacer ese tipo de pregunta o donde se puedan acudir para saber cómo reclamar, las respuestas muchas veces son negativas. Y lo que dicen es, eso es situación de la alcaldía, en la alcaldía mire cómo se comunica, porque ni siquiera los operadores bancarios les dan la información a la gente. Entonces, por ese lado siento que se puede mejorar, es para retroalimentar, para saber si ya tienen esa respuesta a mi inquietud de cómo podemos orientar a las personas. De nuevo les digo, en lo personal me parece un programa muy acertado, muy, muy bueno, también con la plataforma que se generó de Bogotá Cuidadora, pues se hizo las asesorías correspondientes a la gente para que se registrara. Muchas han tenido la fortuna, la respuesta, el mensaje de texto, pero hay otras que tristemente no cuentan con, ni siquiera con el celular, por muy sencillo que sea, a veces ni siquiera les entran los mensajes de texto, y lo único que hacen es acudir a las plataformas para ver si aparecen como beneficiarios, y cuando salen como beneficiarios pues se les sorprenden a veces que desde el año pasado les aparezcan asignadas ayudas pero que no han podido reclamar la primera. Entonces me gustaría no andar más en el tema, sino dejar esa pregunta
ahí muy, muy puntual. Y ojalá, pues agradecería si nos pueden enviar por correo electrónico, también por petición de otros compañeros, si nos pueden enviar por correo electrónico algún canal de contacto, un mecanismo de contacto telefónico con las distintas entidades según competa por las asignaciones que tienen en medio de este programa. Como lo podemos ver, es algo interinstitucional, cada entidad tiene su granito de arena y su función específica para que esto funcione. Entonces, por lo mismo, nos gustaría saber cómo podemos acudir en caso de alguna pregunta, en caso de alguna duda, más allá de un correo electrónico que muchas veces no es tan eficiente por la cantidad de mensajes que pueden recibir. Entonces, agradecemos esa información. Con ello concluyo mi intervención. Gracias a Belisario por concederme el uso de la palabra. No veo más manitos levantadas por parte de los ediles y edilesas. Así que de nuevo damos el uso de la palabra a las entidades para que nos puedan dar la información pertinente a nuestras inquietudes. Ah, perdón. Antes de eso, la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. No, agradecer a las entidades que nos han acompañado en esta explicación tan, tan amplia. Simplemente era preguntarles por los polígonos y por los mercados también en especie que se están entregando. Aquellos polígonos se van a ampliar, los polígonos que nos presentaban hace unos meses, cómo se va a seguir haciendo esta entrega también de mercados a las familias y cómo se está comparando también con la nueva encuesta Sisben, con Sisben 4. Entonces, que quisiera como también que la comunidad supiera, porque hay muchas comunidades que con la nueva encuesta Sisben han tenido sus puntajes, han subido, más no porque su condición haya cambiado, sino porque, bueno, la encuesta trajo otros parámetros que le subió su encuesta Sisben y por lo tanto no han podido acceder a los beneficios. Entonces, sí conocer cómo ayudarle también a estas personas para que se organice, se mejore este tema de sus encuestas Sisben y que puedan especialmente poder adquirir los beneficios por parte del Estado del Distrito. Entonces, era eso, presidenta. Muchas gracias. A usted, Ilesa, ahora sí, por favor, adelante en el orden que considere necesario para dar la respuesta a las inquietudes presentadas. Gracias. Sí, vamos a empezar entonces a responder con Secretaría de Hacienda. Bien, podamos dar el informe. Bueno, Hernán Duarte, del despacho del secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Voy a responder las preguntas relacionadas con la competencia de la Secretaría Distrital de Hacienda. Por supuesto, muchas gracias a los respetados ediles y edilesas por sus preguntas. En primera medida, es necesario reconocer que durante el año pasado, es decir, durante el 2020, el mayor porcentaje de recursos distribuidos en transferencias monetarias fueron con los recursos de los fondos de desarrollo local. Sin embargo, este año hemos hecho un cambio sustancial respecto a lo que hicimos el año pasado y de esa forma, junto con otra serie de cambios, hemos logrado que el Fondo Cuenta, la Secretaría Distrital de Hacienda, sea la principal fuente de financiación de las dispersiones realizadas este año. Los fondos de desarrollo local para este 2021 han aportado un total de 103 mil millones de pesos. Sin embargo, en lo que se planea, respondiendo a las preguntas sobre cuáles van a ser las próximas dispersiones a realizar, se planean realizar en lo que queda del año un total de 11 pagos, es decir, llevamos seis pagos de transferencias monetarias. Lo ideal es completar para llegar a ese número total de 11 pagos que van a equivaler a un total de 560 mil millones de pesos. De esos 560 mil millones, 103 mil millones se espera que sean de los fondos de desarrollo local. Sin embargo, como lo mencionaba uno de los respectivos
diputados ediles. Actualmente en el Consejo se encuentra la aprobación de un recurso adicional que nos permita completar los recursos que se requieren para el éxito de estas transferencias monetarias. Ese recurso adicional es dirigido principalmente al éxito de Hacienda y poder pagar el resto de las transferencias monetarias que se tienen presupuestadas para este año. Una de las preguntas estaba relacionada sobre la visión a futuro del programa de ingreso mínimo garantizado. Este programa tiene una vocación de permanencia durante esta administración y de nuevo, y nuevamente se espera que durante los años se mantengan los mecanismos de financiación, el fondo cuenta, la Secretaría de Hacienda y por supuesto los recursos de los fondos de desarrollo local, asegurando por supuesto que la participación de los fondos de desarrollo local esté presente en esa, en ese mecanismo de financiación. Sobre la pregunta que realizaban en términos de los canales de atención, la respuesta desde la Secretaría de Hacienda es si los beneficiarios encuentran que los canales de atención que tienen los operadores financieros no se les está brindando la respuesta adecuada, por supuesto que pueden realizar una PQR a través de Bogotá Te Escucha o directamente en la Secretaría Distrital de Hacienda. Por supuesto, esta o la operatividad mejor del canal de transferencias monetarias en el marco de una emergencia sanitaria por COVID-19 generó que fuéramos realizando inversiones en términos para mejorar la capacidad operativa. Claro que hay aspectos por mejorar sobre la capacidad de respuesta que tenemos ante estas peticiones, situación que también sucede en la Secretaría Distrital de Planeación. Pero actualmente estamos disponiendo en la medida de lo posible de mayor equipo que nos pueda otorgar una respuesta mucho más efectiva ante las solicitudes de los y las ciudadanas. Muchas gracias, presidente. ¿A usted? ¿Alguien más va a continuar? Sí, desde la Secretaría Distrital de Planeación vamos a responder las preguntas que se realizaron acerca de los criterios de focalización, como pensando en estos casos en los que se deja de recibir. Nuevamente les cuento, el Comité Coordinador define los criterios de focalización ciclo a ciclo, es decir, entre cada ciclo el comité coordinador dice estas personas de ciclo, los hogares que tengan Sisben, en este caso, por ejemplo, Sisben 4, A, B y C de C1 a C5 y Sisben 3 con puntaje menor o igual a 30.56 podrán recibir los beneficios. Esto sucede entre ciclo a ciclo y estos criterios podrían cambiar o han cambiado en el transcurso del tiempo. Es por eso que algunas personas no recibirían si, por ejemplo, el comité coordinador define unos nuevos criterios. No es que se excluyan determinadamente como ciertos grupos de población, sino que es una decisión del comité coordinador. Tanto los criterios de focalización como los montos y el esquema de complementariedad. Actualmente los hogares que tienen grupos Sisben A, B o C1 a C5 y puntajes de Sisben 3 menor o igual a 30.56 y que estén bancarizados podrían recibir la transferencia monetaria. En el caso de estos bancarizados, mi compañero de Hacienda en la presentación les comentó el proceso que se realiza para bancarizar a los hogares y que puedan recibir las transferencias monetarias. En efecto, sí hay una focalización a los más pobres que tenemos identificados en grupos Sisben, como les digo, A, B y C, que los C están clasificados como hogares vulnerables, pero son los más vulnerables dentro de los vulnerables. Sin embargo, esa es la focalización actual. Por otro lado, había una pregunta acerca de los hogares con los puntajes Sisben.
los hogares pueden acercarse al SuperCADE o a cualquier red de los CADES a pedir una verificación de la encuesta SISBEN o una actualización de la misma, que permitiría, nos permitiría a nosotros tener la información más actualizada de los hogares. El hecho de actualizar SISBEN no quiere decir que ingresan directamente al canal de transferencias monetarias, sin embargo, a nosotros sí, como entidades del distrito, nos permite obtener la información actualizada de los hogares, porque entendemos que pueden tener o han tenido diferentes choques en este año y medio que han afectado su situación. Es decir, los hogares están pueden obtener esa actualización y en ese sentido, dependiendo de si cumplen los criterios, podrían acceder al canal de transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado. Sin embargo, nuevamente les recuerdo, los criterios de focalización los define el comité coordinador y desde el ciclo 5 de ingreso mínimo garantizado en adelante, es decir, desde junio hasta hoy y en adelante, son los hogares que tienen SISBEN A, B o C1 a C5 y si es SISBEN RES menores a puntaje menor a 30.56. ¿Y qué haría una pregunta adicional? Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Daza y hago parte del equipo de integración social. Respecto a la pregunta sobre cómo se van a seguir entregando los mercados, si se van a seguir entregando mercados, y cómo se afecta esta entrega en el marco de la encuesta SISBEN, pues que tiene otros parámetros, como lo decía la edilesa Pilar, les indico, el canal de subsidios en especie hace parte del programa Bogotá Solidaria, luego, pues este tiene una vocación de permanencia. Respecto a cómo se van a seguir entregando los mercados, pues esto también tiene unos criterios de focalización que son, como lo han indicado mis compañeros, pues canalizados o focalizados a través de ese comité de coordinación. Les conté sobre la focalización geográfica que se adelanta a través de la plataforma Bogotá Cuidadora. Entonces, creo que es una invitación para que las personas que necesiten y que quieran hacer uso, digamos, de estas ayudas o que requieran hacer uso de estas ayudas, se inscriban en la plataforma, dado que pues, la base maestra de la que han hablado mis compañeros es uno de los insumos, y el SISBEN es uno de los insumos, pero no es el único. Entonces, básicamente esa es la respuesta. Gracias. ¿A usted y alguien más? ¿O con ello concluyen? ¿Escuchan? Sí, señora. No, sí. Yo creo que con esto concluimos. De todas maneras, nosotros hacemos revisión de todas las preguntas en la grabación. Si nos queda alguna pendiente, hacemos seguimiento y remitimos las respuestas. Entonces, ahí estaríamos cerrando con la presentación y darles nuevamente gracias a todos por la participación a este espacio. Bien, antes el edil Fidel Ernesto Poveda está solicitando una segunda intervención. Por favor, edil, adelante. Sí, una segunda pregunta. Me contestaron afirmativamente que si hay proyección en el tiempo para estos ciclos que llaman de dispersión, ¿están pensando en hacer un aumento significativo en proporción a dichas dispersiones? La pregunta tiene fundamento en que es evidente que por efecto
el mal manejo de la economía a escala nacional, pero coayudando eso, la pandemia, pues la pobreza ha aumentado. Es significativa. Se le entrecortadito. Hay que ampliar la cantidad de dinero que se destine a estas ayudas. La pregunta es si va a haber un aumento significativo en proporción para las nuevas ayudas en vista de que no ha dado tremendamente aquí en la localidad de Tolena Escala. ¿Sí se entendió? Se le entrecorta a él, pero creo que la pregunta fue entendida. Por favor, en cuanto a la inquietud que realiza, que presenta el edil Fidel, ¿nos tienen alguna respuesta en este momento? ¿Alguna de las entidades? Es que creo que no quedó clara la pregunta, no se entendió. Sí, presidente, en realidad no se le escuchó. Si le entendí bien, creo que le di el pie la pregunta si se tiene una proyección de aumentar el número de beneficiarios en cuanto a la discreción que se tiene contemplada que continuará. Pero en términos de beneficiarios o en el monto de las dispersiones. En número de beneficiarios, en el monto y en proporción al aumento de la pobreza generada por el mal manejo nacional de la economía y también por la pandemia. Listo, Hernán. Bueno, sí, gracias. Hay como respuesta que les podemos brindar, y teniendo la experiencia de los distintos pagos o ciclos de transferencias monetarias que se han realizado, esas decisiones se van tomando en la medida en lo posible que los recursos lo permitan y, por supuesto, también en las actualizaciones que se vayan realizando de base maestra y, como les mencionábamos en la presentación, de los distintos lineamientos que vayan proporcionando el comité coordinador. En ese orden de ideas sería una decisión que se va a ir tomando en la medida en la que los recursos, por supuesto, lo permitan. La base de datos de la base maestra cuente con más información para saber, como lo mencionaba mi compañera de planeación, realmente cuáles son las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los habitantes, entre otras. Esa sería una respuesta para proporcionarles, brindando también como evidencia la forma en la que se han ido tomando las decisiones en lo que llevamos en este año y medio, que ustedes comprenderán que son decisiones que se van tomando también para, por supuesto, responder a las cuestiones de inmediatez de la pobreza, pero también a través de distintos programas de la oferta sectorial, atacar esas condiciones estructurales que llevan a la pobreza y la vulnerabilidad en Bogotá. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, yo creo que en este orden de condiciones ya hemos como absuelto las inquietudes que tienen las honorables ediles y edilesas que han intervenido. De todas maneras, aquí a través de nuestra compañera de gobierno, Ana Mercedes Rico, se han venido tomando los datos, la información, las inquietudes. Si hay algo que quede pendiente, pues nosotros igual lo responderemos. Tomamos esto como una petición de alguna información
y la haremos llegar a la Secretaría de la JAL de la misma manera el documento de la presentación para que para ustedes les quede.